Los contratiempos legales que actualmente tiene la conocida señorita Laura parece que no tendrán un final feliz muy pronto. A lo largo de este tiempo, diferentes celebridades y famosos han estado opinando al respecto, y en esta ocasión Andrea Escalona dijo no comprender por qué Laura Bozzo, con el dinero que ganó en los últimos años, no es capaz de pagarle a las autoridades mexicanas y ponerle punto final a este contratiempo legal. La peruana se ha salvado en varias ocasiones de entrar a las instalaciones de la policía al poner un amparo para que las autoridades no se la llevaran. Sin embargo, este pasado 31 de agosto, un juez de la Fiscalía General de la República volvió a autorizar la orden de que la policía sí se debe de llevar a Laura Bozzo a sus instalaciones. Esto después de que la señorita Laura no entregara su pasaporte ni pagara la cantidad de 300 mil pesos. La querella legal que interpusieron en contra de Laura Bozzo tiene que ver con la supuesta venta de un inmueble que ya había sido tomada por el Departamento de Hacienda. Esto para cubrir un adeudo previo de la señorita Laura por más de 12 millones de pesos. Al no cumplir con los acuerdos y no llegar a la primera audiencia, ahora en muchísimos países se está buscando a la conductora. Al día de hoy se desconoce en dónde se encuentra. Algunos de sus compañeros y amigos, como Juan José Origel y Galilea Montijo, han opinado acerca de su situación. Sin embargo, una de las personas que más ha estado cerca de la señorita Laura es Andrea Escalona. El año pasado, por diferentes motivos, Laura estuvo viviendo en su casa con Magda Rodríguez, la famosa productora quien tristemente partió de este mundo en noviembre del 2020. Lideró la primera temporada del show de Laura. Con este, la conductora regresó a la pantalla chica. En varias ocasiones, Laura mencionó que Magda la salvó de mucha tristeza al haberla ayudado con este proyecto y también por haberle ofrecido su casa. En una entrevista, Andrea relató que efectivamente Laura sí estuvo viviendo en su casa, que debido a esto, ellas se hicieron muy cercanas. Aún así, Escalona comentó que ella no comprende cómo es que la conductora siempre estuvo vestida muy glamurosa, con vestuarios de diseñador, y ni siquiera le pudo pagar a las autoridades mexicanas 300 mil pesos. Al hacer este pago, Laura pudo ganar más tiempo para esclarecer su caso ante la justicia. Con sus propias palabras, Andrea Escalona mencionó: "La quiero mucho y me hace mal y me pesa lo que está pasando. Pero la veo forrada en Gucci y todo. Que los Gucci sirvan de algo para venderlos. Al final del día, los bienes sirven para apoyar los males. No sé la situación económica de Laura, pero sí sé que fue una mujer que ganó dinero y creo que vender las cosas podrían solucionarlo". Para finalizar, Andrea comentó que ella piensa que su amiga está siendo mal asesorada y que este puede ser uno de los factores que la han llevado a ponerse de nueva cuenta como una persona que está siendo buscada por las autoridades mexicanas. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.